Chicos, vamos a darle de comer a las gallinas, o hace ya un frío. Vamos a darle esto, que antes le he dado chuletas, chuletas como crudas, así raras, de Sajonia, porque eran las sobras y estaba como raro. Y pues bueno, estas son las de las sobras. Para el lechero me voy a pedir más gallinas. Si es verdad, para que ayuden. ¿Ves? Esto no se lo han comido, pero luego vendrá algún pájaro de por ahí, algo, hormigas, y se lo llevarán. A ver, esto habrá que cortárselo, pero primero vamos con las manzanas. Esto sí que lo van a gozar porque es fruta, es manzana. Se asustan al que yo haga ese ruido. Cuando yo hago ese ruido se asustan. Tío, no se lo comen, ¿qué les pasa? ¿Ves? Como que se alertan. Hola, Nuquita. A ver, es que, ¿cómo puedo hacer para que se coman los plátanos? Muy bien, ahí. Ya estás pa' churro y para que se lo coma. Las gallinas de Joshi Plex hace 3 años se lo dieron y se lo comieron, hasta que trajeron a Colmillo Blanco y acabó con todo. Mira los pájaros. Ahí está la nuca. Pues bueno, ahí comiendo plátano están. ¿Esto qué es? ¿Cereal? Uy. No ha caído bien. Toma para la gallini. Se pelean por todo. Y esto que está ya casi, mira. Guau, esto. Muy bien, ahí por lo menos al Sparsu Rey por ahí. Aunque no se lo coman hoy ni mañana, vendrán pájaros, hormigas. Luego ellas también picotearán cuando tengan mucha hambre. Y eso. Ahí se entretienen ellas. El gallo, tío, es que tiene un miedo. El gallo. El gallo robado, que es broma, hombre. El gallo es que. A ver si viene a comer. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Ah, pues será que eso. Yo quiero más gallinas, me voy a pedir para lo lechero una gallina muy jamona que yo tenía, que era básicamente nube, que era gris. Las nubes son grises a veces, ¿eh? Y pues era azul andaluza. Pues esa es la que quiero yo. Imagínate, si ya viene jamona de carne y pone pocos huevos, pero muy sabrosos, imagínate si yo la empacho. No podía ni subirse a los sitios. Bueno, sí, podía, pero por poco, porque estaba súper jamona. Esa la trajimos aquí y se la llevó el zorro, junto con otra roja. Qué pena, tío. Es que, bueno, por lo menos el zorro se llevó el festín del día. Igual por eso no vuelve más, porque al ser tan jamona se llevó el festín. O porque, a ver, yo os voy a contar la historia. Había una, estaban una gallina gris, una gallina blanca y dos rojas, y pues la, creo que, a ver cómo es, creo que había dos rojas en una tapadera con la gris, igual se llevaron a dos y la roja en la tapadera la dejaron, en la tapadera, en una tapadera que había con comida, la dejaron, o puede ser que una roja y la otra blanca estarían en el árbol, y la gris y la otra estaban ahí, y un zorro en le da tiempo en una noche a llevarse 6 gallinas y yo tengo 5, o sea que. Bueno, y un gallo, pero también cuenta dentro del menú del zorro. Y pues dijo el zorro, igual él no sabía que había más gallinas, o las gallinas se protegieron en el palo, en el árbol, una paloma por ahí. Y pues dijeron, había una paloma, por cierto, había una paloma ahí muerta el año pasado, qué pena, tío, justo aquí. Y pues, ¿qué os iba a decir? Pues estas, la blanca y esta, las más viejas, se protegieron en el árbol. Y el zorro igual dijo, guau, esta es la típica granja que yo ya he... Me voy a meter en la mente del zorro y voy a hablar como el zorro. Guau, yo ya he acabado con todas las gallinas. Aquí es la típica familia que tienen solo 2 y ya me voy para siempre. Igual. Bueno, que hablo mucho. Y el pan, coño, hay que darles. Primero que... ¡Ah! Me he manchado la mano, tío. ¡Qué asco! Vamos a darles esto. ¡Hey! Bueno, por ahí lo tienen desperdigado. Si luego vienen pájaros, pues que se lo coman.
Aquí están las gallinas. La blanca, que parece una paloma de lo fina que está. La blanca tenía la cresta súper rojiza y súper caída y súper grande la corona. La cresta. ¿Eso qué es? ¡Eso son tórtolas! No, no sé. Parece que no son. Aquí no vienen las palomas hasta aquí arriba. Os voy a decir por qué. Porque como aquí es un sitio de campo, las palomas no vienen a tanto sitio de campo. Y encima es que está muy arriba y súper escondido esta zona. O sea que... O sea, pues que... Es que una paloma en una ciudad se queda en la ciudad. Las que hay aquí, pues están por aquí, se habrán criado aquí. Yo tengo una teoría de que son de Jesús. Y pues las libera él. Si una paloma está vieja, no la vas a tener y no la puedes ni vender ni regalar y la tienes que matar y está súper viejita ya que no pone huevos ni da la carne y tiene alguna enfermedad, yo creo que lo mejor es soltarla. Antes que matarla, di que las palomas se adaptan muy bien. Bueno, aquí están estas, adiós.